Hola, ¿qué tal amigos del canal YouTube? Un abrazo grande para todos ustedes. Les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. Con mucho cariño, aquí estamos para presentarles a todos ustedes las entrevistas que hemos logrado hace algunos años, entrevistas recientes, pero que son muy importantes para los seguidores de estos músicos a los cuales ustedes admiran. En esta oportunidad tendremos una charla con Fernando González, cantante de la música tropical, hijo de papá cantante, de hermano cantante. Es un gran profesional Fernando González. Es dueño de la agrupación Que Nota, que ya tiene 14 años, agrupación que fue creada en el 2005, pero que antes participara también en agrupaciones como los hermanos Martelo Jr., el Combo de las Estrellas y la orquesta de Germán Carreño, con total éxito y grandes canciones que nos han puesto a bailar. Y aquí está con nosotros en OZ Producciones en una entrevista que logramos en el año 2011. Pero hemos querido dejar la entrevista tal cual para que ustedes se den cuenta de lo que pasaba en aquel tiempo cuando logramos la entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos. No olvides suscribirse. Otto, un abrazo para ti, un saludo cordial para todos los oyentes, un caluroso saludo desde la ciudad de Medellín. Gracias por la invitación y compartir con todos ustedes este ratico maravilloso. Antes de comenzar a hablar de su vida musical por diferentes orquestas, pues hablemos un poco del combo Que Nota. ¿Cuántos años ya con esta agrupación, Fernando? Bueno, ya muy contentos porque son 6. Pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya se celebraron 6 años de existir el combo Que Nota, en donde muy contentos ya hemos trajinado por Ecuador, por los Estados Unidos, por Canadá. Y muy contentos porque pues siempre hay mucho contacto y mucha inquietud por la gente en el exterior, sobre todo de Europa. Y verdad que muy contentos porque pues, ya estamos próximos a dar por terminado nuestro segundo trabajo discográfico titulado Conquistándote, y donde hemos lanzado varios promos, varios sencillos a los medios de comunicación, y verdad que muy contenta la gente con el producto que venimos realizando. Algunos temas son netamente inéditos y otros pues retomando música tropical colombiana, y esto pues ha sido un impacto bastante positivo para el público y para el combo Que Nota en general. Ok, ese primer álbum, ¿cómo lo titularon y qué canciones se destacaron? Bueno, el primer álbum se tituló Testimonio, pues le dimos ese título porque a raíz de un testimonio de vida que tuve yo, Fernando González, con respecto a mi voz. Y la verdad que se tituló así. También hay un tema que se destaca con el mismo nombre, en donde cuento más o menos la historia de qué me sucedió. Fernando González venía con una difonía desde hace algunos días. Estaba trabajando aún con el Combo de las Estrellas. Se prestaban a ofrecer un concierto y esta es la historia. Entonces yo le dije al médico que quería otra segunda opción, porque cuando uno dice en cirugía, uno busca una segunda opción. Fui donde la doctora, y la doctora Beatriz Villegas me examinó y me envió una estroboscopia. Definitivamente hay que operarte, Fernando, y sobre todo una cirugía de esas donde tocan la cuerda vocal, que es lo más peligroso. Entonces vas a trabajar hasta que tu patrón te lo permita, porque vas a quedar mudo. El día de mañana vas a quedar mudo, no vas a poder seguir cantando. Entonces yo estaba con el Combo de las Estrellas, yo hacía una oración detrás de bambalinas y yo decía: Señor, el público ha pagado para ver un buen espectáculo, la cual yo no puedo brindarles. Yo lo único que te pido es que vengas y me cargues y cantes por mí. Y la voz en el escenario salía perfecta. Entonces los compañeros me decían que yo, ¿por qué cantaba? Si al hablar yo así, ¿no? Se me escuchaba hasta doble la voz. Entonces en Pupiales, es un municipio que queda 0 grados, es un frío tremendo. Cantamos ahí en el escenario, había un cordón de seguridad, no dejaban subir a nadie. Se me sube una persona y me dice el nombre: Fernando, vení, cantame por favor Soledad, Confundido, Vendaval, El Silencio de Tanamaré, Amor a Primera Vista, Con el Alma Enamorada. Y yo, hombre, me mencionó 10 canciones y le dije: no, che, qué pena, pero ya les tocamos. Incluso ya vamos a terminar el show. ¿Cómo así, Fernando? Entonces, ¿cómo así? Yo vengo desde tan lejos y como que me perdí este show y estas canciones con las que me gustan. Y soy el enamorado de tu voz. Y me dice: qué pena, pero ya terminamos. Terminamos de actuar y me lancé al bus. En ese momento se me vino todo el mundo para un autógrafo y una fotografía. Ajá. Y me subí al bus, entonces me monté en la primera banca y comenzó la gente a tocar el vidrio. Entonces yo me asomé, supuestamente era mucha gente tocando el vidrio. Cuando me asomé, era una persona que la que me pidió las 10 canciones me regaló una camando. Él decía que cómo hacía yo para cantar si estaba tan afectado la garganta. Yo le dije: no, pues es el señor que yo le pedí que viniera y me cargara y cantara por mí.
me regaló una camándula de madera y en ese momento cuando me fui para el bus, cuando yo me asomo por la ventanilla, estaba esa persona la que me regaló la camándula. Era la única persona que estaba ahí abajo. Yo escuchaba el bochinche, pero cuando me asomo no había nadie, estaba solamente esa persona. Y cuando yo lo miro desde abajo, desde arriba del bus, el tipo con una leve sonrisa, y todo se tornó como en cámara lenta, comenzó a echarme la bendición desde abajo del bus. Me echó la bendición, se hizo así con sus manos, luego hizo así, como quien dice, vaya tranquilo. Y cuando él hizo este movimiento con sus manos, esa persona se desvaneció ante mis ojos. A mí me dio un calor en la garganta, yo me eché la bendición y no me dio miedo, no me dio susto. Simplemente dije, Señor, estuviste aquí conmigo, me regalaste esta camándula, me pediste 10 canciones con nombre propio, dijiste que venías desde muy lejos y que eras un enamorado de mi voz. Así le dije a los compañeros, muchachos, ¿recuerdan a ese señor que está en el escenario, que me pidió estas canciones, que vestido así y así? Nadie lo vio, nadie al comerse lo vio, solamente lo vi yo. Y me quedó la camándula, entonces... Yo le dije, pero él estuvo ahí, me regaló esta camándula. Hombre, no puede ser porque todos estamos a las carreras para ir a tocar a Ipiales. Testimonio de vida. De ese encuentro que tuvo con Dios Todopoderoso que se le presentó ahí, al culminar una presentación en el departamento de Nariño, Fernando González nos la entregaba con total humildad. Y bueno, por fortuna y gracias a Dios, sigue conservando su maravillosa voz, su maravilloso talento. Fernando, háblenos un poquito de su agrupación. No, la verdad, todos son de Medellín. Hay uno, no, sí, hay uno de Ibagué, Tolima. Hay otro de Manizales. Grata charla con Fernando González, cantante y director del combo Que Nota. Nacido en la ciudad de Medellín, en el departamento antioqueño. Ya tiene 37, va para 38 años de actividad artística. Y está con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Regresaremos en otro aparte para seguir hablando con este gran cantante de la música tropical latinoamericana, Fernando González. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. No olvide suscribirse.